Fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirán también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿pero cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del juicio final nos invita a mirar la historia humana desde su final, ese momento en que todos y cada uno nos encontraremos con nosotros mismos y con nuestras obras, y que por ello debe iluminar el verdadero significado de nuestras vidas. Cada uno presentará sus obras y esas obras serán el dictamen final. Es un relato que nos quiere sintetizar lo que significaban las repetidas exhortaciones anteriores a la vigilancia. Prepararse para la venida del Señor significa prepararse para ser juzgado según el bien que hemos hecho a los demás. El criterio que nos evaluará será sobre el amor. La parábola nos describe la llegada de Jesús para el juicio. Viene como juez para concluir la historia de la humanidad. Ser juez significa que Él es el criterio último de toda actitud y comportamiento. La colocación a la derecha o a la izquierda es una imagen que recuerda al pastor que al caer la tarde reúne a su rebaño y coloca a su derecha lo mejor según el uso rabínico. El examen va a ser sobre el amor, aunque no se pronuncie esta palabra. La traduce en 6 actitudes que concretan lo que significa amar. Asombra que no se haga en ellas ni una sola alusión o conductas específicamente religiosas. Cada uno es declarado justo o es rechazado según haya servido a los demás o se hayan evadido de hacerlo. Jesús invita a los de la derecha a entrar en posesión del reino a causa de sus obras en favor de sus hermanos, al haberse hecho el solidario de todos los que tienen alguna necesidad de ayuda. Las palabras son claras y no sorprenden a los que hayan escuchado con atención el sermón de la montaña o las parábolas sobre el reino y sobre la vigilancia. La parábola repite lo que han dicho los evangelistas. Lo esencial de la vida cristiana no es decir ni siquiera confesar a Jesús de palabra, sino practicar el amor concreto a los hambrientos y sedientos, a los forasteros, a los desnudos, a los enfermos, a los presos. Esta es la voluntad de Dios.
Esta es la vigilancia. El reino de Dios se hace presente ahí donde los hombres se traten como hermanos, compartiendo lo que tienen y son con los que les rodean. Es un reino que no tiene nada que ver con la fuerza, ni con el dinero, ni con el prestigio. Los que están a la izquierda no han actuado. La pobreza del prójimo no les ha conmovido, no les ha impulsado a ayudarles. No podemos hacernos ilusiones. No se trata de buenas intenciones, de buenas palabras, de muchas reuniones, de solo venir a misa. Se trata de hechos, de obras. Solamente vale lo que cada uno ha hecho y no lo que ha pensado o creído. El peligro de no pertenecer al reino no nos viene tanto por lo que hacemos mal, aunque también influya, como de lo que dejamos de hacer. Cada persona que no es amada suficientemente o que no recibe la ayuda que podríamos prestarle, la indiferencia ante los problemas de los demás, nuestra despreocupación por los problemas de los pobres, etcétera, nos están impidiendo pertenecer al reino de Dios. El egoísta, el que vive para sí mismo, será excluido. Todo lo que dejamos de hacer en favor de los demás es lo que más nos aleja de Jesús. Unos y otros preguntan asombrados cuando le han visto y le han servido o no le han ayudado. Jesús recibirá en su reino a todos los que han dado amor en este mundo. Aunque no supieran que actuaran así, manifestaban su amor al propio Jesús. La pertenencia al reino no exige el conocimiento explícito de Cristo ni de Dios, sino únicamente la acogida concreta del hermano necesitado, individuos o pueblos. Jesús de Nazaret se ha identificado con los que sufren injusticia, cualquiera que ésta sea, con los que malviven, explotados por los demás. Los cristianos no tenemos la exclusiva del reino de Dios ni la exclusiva del servicio a Dios. El reino de Dios se extiende más allá de nuestras fronteras. Se encuentra donde quiera que haya hombres capaces de amar y de servir a los hermanos. Lo que uno ha hecho a otro, lo que ha hecho a Jesús y a Dios, ya no tienen importancia si lo sabía o no, si quería o no servir en él a Jesús y a Dios. Al fin se manifiesta que todo servicio al amor fue servicio a Cristo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.